Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hoy es viernes 23 de abril del 2022, son las 6 de la tarde con un minuto y arrancamos una emisión más de este su programa Realidades y Opiniones, que se enlaza y se hermana a través de la aplicación FailLab. Usted nos puede ver en el portal de México Prioridad como en el portal de Foro 21. Damos la bienvenida al analista político don Jorge Torres Ríos. Bienvenido. Bonita tarde. Fría tarde. Y ya nos tocaba. Ya nos tocaba porque ha hecho un calor impresionante, ¿no? Pero las lluvias son en mayo. Bueno, sí. Bueno, prácticamente un poco con la entrada de la primavera también. También. ¿No? Solo que son esporádicas, ya en mayo son como diarias, ¿no? Sí, ya son de manera frecuente. Pues está todo lo que da, don Jorge, todo lo que da este asunto de... Yo me pierdo de la reforma a la ley sobre el litio. Por un lado, con bombo y platillo se anuncia su nacionalización. Por otro lado, dicen, no puedes nacionalizar lo que está nacionalizado. En otra vía, incluso un senador de la República, nos decía usted antes de entrar al aire, Jorge, Guadiana... Armando Guadiana, senador por Coahuila. Morena. De Morena, por Coahuila, empresario minero, por cierto. Sí. Y que él mismo dice, pues, que tienen que entrar los empresarios nacionales o extranjeros porque no vamos a poder. Hay una cascada de información, don Jorge, pero digo que ya me pierdo, porque unos dicen que es un mito lo del litio, que mito en cuanto a que vaya a ser la gran riqueza del oro blanco. Sí. Por otro lado, que no tenemos los recursos para explotarlo. Sí. Por otro lado, nos dicen que el litio hay diferentes modalidades. De acuerdo, sí. Y que no sabemos cuál es el bueno para los carros eléctricos, para los celulares, para toda la cuestión electrónica. Por otro lado, dicen que no, que con Alejandro Armenta Mier, el senador también de Morena, e impulsor de este litio, Litiomex, para que sea el Estado mexicano quien lo jefature, lo explote. Sí. Habla que con eso se pagará, con los recursos que se obtengan, se pagará la deuda externa. Entonces, es tal la información que estoy perdido y ojalá usted pueda no orientar a un servidor, en segundo piso un servidor, sino a nuestra audiencia. Pues hagamos un breve recorrido de los últimos sucesos. Por supuesto que desde hace tiempo... se mete la propuesta de la contrarreforma energética, ¿no? ¿Por qué una contrarreforma? Porque busca responder a la del 2013, que lo que decía esta reforma... ¿2013? Sí. Con Peña Nieto, sí. Lo que dice esta reforma es que el despacho eléctrico de México, es decir, el despacho que está encargado de despacharnos la energía a todo el país, está obligado a comprar la energía más barata. Y limpia. Bueno, la más barata. No dicen sucia o limpia. Exactamente, la más barata. Okay. Pero coincide que ahora la más barata es la energía limpia. ¿No? Y es la que tienen los empresarios, las que están explotando. Sí, el problema es que al decir hay que comprar, estamos obligados a comprar la energía más barata, ese no es Comisión Federal. Porque Comisión Federal tiene energía sucia. Sucia, exactamente. Genera energía con petróleo, combustóleo, gas, carbón. Carbono. ¿No? Entonces, como país, estamos obligados a comprarle la energía más barata a otros que no es Comisión. Y solo cuando estos no alcanzan a abastecer, entonces ya podemos comprar en segunda instancia. Y es ahí donde compramos a Comisión. Y es la reforma fallida, por decirlo así. Lo que quería esta contrarreforma de Andrés Manuel era al revés, era que Comisión fuera siempre el primero. El proveedor oficial. No, el proveedor oficial, ¿no? Entonces, claro que eso genera, sí, daños a la nación, primero porque como es energía más cara, sí nos podría repercutir hasta en un 50% más de aumento en el recibo, aunque lo nieguen. Y segundo, también es un daño a la nación en términos de emisiones contaminantes, porque la emisión contaminante podría subir hasta un 65%. Sí, se dispararía. Era una locura. Entonces, eso generó, creo que más de 200 demandas de algunas empresas que ya tienen contratos legados para darnos
energías limpias, pero también de algunos organismos que están a favor de la ecología y que dicen si eso procede, va a haber un tremendo daño. Entonces, recordarán el tema de la LIE, de la Reforma de la Energía Eléctrica, de la Ley de Energía, que lo tenían que discutir entre los magistrados y se requerían 8 votos. ¿Qué estaban disputando ahí? Que esta reforma que acabo de explicar, que busca AMLO, que sea Comisión Federal la primera siempre en contra, que buscaba, porque ya bailó, que buscaba, procediera legalmente. Entonces estaban divididos entre los que apoyaban esa ley y los que no. ¿Por qué tenían que votar? Porque en términos naturales y estrictos, eso va en contra de la Constitución. Entonces, había una parte perteneciente al ala del presidente que decía, no, no viola la Constitución, tiene que volverse una ley, y la otra parte que decía, no, sí viola la Constitución. Hablamos de los ministros. Sí, hablando de los ministros. Entonces, ¿qué pasa si hubiera ganado el ala de los que están a favor del presidente? Que entonces todos los que demandaron, su demanda ya no procede, ¿no? Y esperando que ganaran los otros, que dicen, no, es que sí es. Pero entonces me vuelvo a perder, maestro Torres Ríos, porque con los 4 votos que obtuvieron en la Suprema Corte, procedió, no, aunque hubo 7 en contra. No, necesitaban 8 votos y no tuvieron 8 votos, tuvieron 7. Tuvieron 7. ¿En contra? En contra, sí. Así es. Tuvieron 7. Entonces, eso quiere decir que no ganó ni una parte ni la otra. Por lo tanto, los que metieron demanda tienen vida a través de un amparo. Así es. ¿Okay? Okay. Entonces, tienen vida a través de un amparo. Ahora nos ventilaron los periódicos que tuvieron solo 7 votos en contra, pero que en realidad sí habían tenido los 8. Uh-huh. Y que el ministro Saldívar casualmente contó mal, y bueno, ya se echaron para atrás. Bueno, entonces no procedió esa ley. ¿Qué seguía? No procedió la ley porque esto está en contra de la Constitución. Bueno, pues entonces hay que ganarlo en el Congreso y modificar la Constitución. Bueno, ahí, como se trata, aprobar esa contrarreforma eléctrica es una propuesta profunda para la vida de México. Por tanto, se requiere la mayoría calificada. Digamos, ¿qué es la mayoría calificada? Para explicarle a la gente, piense el Congreso, la Cámara, como si fuera un abanico. 500 votos. Piénselo como un abanico. 500 diputados, así es. Si lo divide a la mitad, es la mayoría simple, uh-huh. 50% más uno. Uh-huh, uh-huh. Ese mismo abanico, si lo divide en 3 partes, la mayoría calificada se requieren 2/3 partes. Así es, así es. Porque se trata de decidir algo que puede cambiar el rumbo del país. Y hablamos en números de 355 más o menos, votos de legisladores. Así es. 55, 355, 57. Entonces, como se trataba de una propuesta profunda, para que procediera, hay que modificar la Constitución. Y para modificarla no se necesita el 50% más uno. Se requiere 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada. Y si la hubieran ganado, se modifica la Constitución y entonces ahora sí, por ley, se apega a la Constitución. ¿Okay? Y las demandas se hubieran ido a la basura. A la basura, exacto. Ok, ok. Entonces, no lo lograron. No procede esta contrarreforma energética, seguimos teniendo vigente la del 2013. Ahora, después viene, eso fue un domingo, al otro día, lunes, viene la del litio. Sí, que López Obrador anunció el fin de semana, el viernes, en su última mañanera de la semana, dijo, si no pasa, ya estaba consciente que no iba a pasar. Estamos blindados. Estamos blindados porque va a ir la iniciativa de ley para el litio. Sí. Y bueno, ahí un poco lo que estabas anticipando al principio del programa, que esta del litio hablaba de nacionalizar el litio, lo cual efectivamente es una obviedad, porque la misma Constitución, si no mal recuerdo, es el artículo 57, dice que todo lo que está en el subsuelo pertenece a la nación. Bueno, pues obviamente eso incluye el litio, ¿no? Entonces, no habría por qué hablar de eso, de nacionalizar el litio, porque ya está constitucionalmente considerado. Entonces, ¿por qué la fiesta? Eso,
Eso lo único que permite es exaltar el sentimiento nacional, de decir que lo nuestro siga siendo nuestro. Pero es un falso nacionalismo, entonces. Sí, pero no buscaba solamente eso, nacionalizar el litio, sino que solo lo pudiera explotar México con empresas mexicanas. Y que el Estado mexicano fuera el rector. El Estado mexicano es el que extraiga, es el que procese, es el que comercialice, y el que venda. Es el que trabaje toda la línea, sí, de todos los eslabones, ¿no? Y la verdad es que está bueno si tuviéramos tecnología. Pero no tenemos buena tecnología para extraerlo ni para procesarlo. Entonces, por eso es que la mayoría de la oposición ni siquiera se presentó a votar, primero porque era una obviedad. ¿Por qué vamos a votar por nacionalizar algo que ya está protegido en la Constitución? Si acaso se trataba de estatizar, ¿no? Pero como no procedió un día antes la contrarreforma energética, entonces tampoco pueden estatizar porque proceden bajo amparos todos los que nos están vendiendo energía eléctrica. Ahora, sí es importante decir que estamos atrapados pues como en un círculo vicioso, porque lo que pretende el presidente es esto que acabo de decir, que el litio, que ya es de México, se extraiga con empresas mexicanas y se explote y se comercialice solo con mexicanos. Pero no tenemos tecnología para eso. Ni tecnología, ni infraestructura, ni recursos. No tenemos nada para eso. Entonces, eso quiere decir que va a seguir ahí en el subsuelo. Y en todo caso, nos va a pasar lo mismo que con Pemex. Que tenemos tecnología para extraer el petróleo, pero no hemos tenido para procesarlo. ¿Qué nos queda? Vender el petróleo crudo. Bueno, con el litio va a pasar lo mismo. Vamos a tener que vender el litio crudo. Y luego lo compramos ya procesado. Exactamente. La misma es el ejemplo misma, muy válido. El mismo de vicio de los años anteriores. Ahora, hagamos un comparativo. Cuando Lázaro Cárdenas, ¿qué es lo que podría haber pasado con el litio si hubiera pasado la reforma energética? Bueno, pues que antes de Cárdenas, la industria petrolera podría haber echado mano de otras empresas de otros países para extraer petróleo, para procesarlo y comercializarlo. No, pero se hizo. Nacionaliza el petróleo, ¿no? Entonces viene la nacionalización de, con muy buenas intenciones, y eso tendría que haber impulsado al país. ¿Por qué no lo impulsó? Porque se enriqueció el PRI, se enriquecieron los indígenas. Romero Deschamps, concretamente. Bueno, ¿no? El de los últimos. De los últimos, efectivamente. Bueno, haber pasado la contrarreforma este domingo habría sido exactamente ese escenario de decir que nadie más venga a ayudarnos, solo nosotros. Solo que ahora no sería Pemex, sería Comisión Federal. Y no sería Romero Deschamps, sería Bartlett, ¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que Bartlett será sus últimos años porque él ya va de retirada. Bueno, que es ahí donde la edad ya le ganó. Donde algunos se preguntan qué le debe el presidente a Bartlett para tratar de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, el tema del litio, efectivamente, vamos a necesitar de la tecnología de otros países para extraerlo rápido y de forma económica, y también para procesarlo. Creo que uno de los argumentos más fuertes para esto que acabo de decir es que te decía que en el Senado pasó al micrófono el senador Armando Guadiola, que es minero de toda su vida y con toda la experiencia del mundo en minería, y es de Morena. Y el hombre termina su participación diciendo: lo que más nos conviene es que otras empresas, nacionales e internacionales, vengan a arriesgar el capital para comercializar el litio, para extraerlo y para comercializarlo. Es más práctico, es más rápido y es más barato. No, vaya, es que seguimos en esa, en ese mercado de la mañanera, por dar un término, donde hacen que ese sector leal y fiel a López Obrador festine lo que dice y ya no vea ni escuche no lo que dice la oposición, sino lo que dicen los especialistas, los técnicos, los analistas,
que hablan que para el litio, que empecemos a ver sus primeros frutos, van a correr 10 años. Ahí te va otro problema. Más o menos. Ahí te va otro problema. Que si no nos apuramos a explotar el litio, porque nosotros no tenemos tecnología y de aquí a que la tengamos, si no nos apuramos, se va a pasar el momento del litio. El moment. El moment, el momentum del litio. Porque todo mundo, como bien decías, piensa que el litio es el nuevo petróleo, la nueva riqueza, y no es así. El mundo está pasando de energías sucias a energías limpias. ¿Okay? Entonces, para pasar de energías sucias a energías limpias, vamos a necesitar mucho litio. Ahorita el litio se está utilizando para las baterías de los coches, para los componentes eléctricos, para los teléfonos celulares, ¿no? Para las baterías. Las pilas, ¿no? Se usa muchísimo. Pero su gran relevancia está en ese lapso de pasar de energías sucias a energías limpias. Una vez que nos hayamos mudado a energías limpias, si no es que antes, el litio no tendrá tal relevancia. Entonces, como la gente piensa que el litio es la gran riqueza, el nuevo petróleo... Como cuando veían las pepitas de oro, que sí. Metías tu cucharón al río y las ibas sacando. De acuerdo. Bueno, pues creen que es el nuevo petróleo y entonces eso ha disparado el costo del litio y todo el mundo hace una locura por el litio. Sin embargo, ya el mundo se está moviendo hacia otros componentes fuera del litio, que es el sodio. El sodio es mucho más barato, mucho más fácil de extraer y mucho más efectivo que el litio. Y México lo tiene. Y México tiene también. Entonces, si no nos apresuramos, cuando nos demos cuenta, el mundo ya se movió al sodio. El tiempo nos ganó. Y el litio siguió enterrado. Por una necedad de que yo no tengo cómo extraerlo, no tengo cómo procesarlo y tampoco quiero que me vengan a ayudar. Porque va a ser totalmente nacional, ¿no? Y luego, pues esa locura de que va a servir para pagar la deuda externa, la verdad es que... habría que agarrar dinero del presupuesto para crear todo el... Claro, no, si no, es que no hay un recurso destinado. Por eso hablan que con qué recursos el gobierno federal tendría que destinar X dinero, crear toda una estructura administrativa, pero amén de eso, el equipo, los técnicos, los especialistas... que traigan su tecnología, sea extranjera o mexicana, para extraerlo. Sí, para comercializarlo. Ahora, y luego comercializarlo, claro. Sí, y el tema además es que, lo que decía, se nos va a pasar el momento del litio y no lo vamos a capitalizar. Ahora, finalmente, creo que es interesante, es agradable, quizás tan noble, pensar en una reforma que ponga en primer lugar a Comisión Federal. Sí, de acuerdo, porque es nuestra. Pero primero, volvámosla una industria de energías limpias. Y eficientes. Y eficientes, y luego la potenciamos. Porque si ahorita no le compramos en primer lugar, es porque tiene pura energía sucia. Ahora, ¿por qué entonces seguimos insistiendo en la energía sucia? ¿Por qué seguimos en la energía del petróleo, del carbón, del gas? Bueno, porque... el estilo de gobierno, la ideología política de Andrés Manuel va muy con la ideología que tiene Putin en Rusia, que tiene Maduro en Venezuela, ¿no? Y toda su fortaleza, toda su riqueza, todo su poder lo sostienen a partir del petróleo. Claro que si el mundo se mueve de energías sucias basadas en el petróleo a energías limpias basadas en el sol, en el aire o en el sodio, entonces ese poder basado en el petróleo no va a ser más. Por eso estos países se aferran tanto al petróleo. Pero la verdad es que no hay manera de ganarla. Lo más pertinente es movernos a las energías limpias. Yo me imagino un escenario de este tipo. Si este presidente, que está tan interesado en pasar a la historia y ser uno de los grandes héroes y de los grandes cánones de México, no hubiera tirado tanto dinero en cancelar el aeropuerto de Texcoco, tanto dinero en un mediocre aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya y en sus refinerías y en todo lo que ha desperdiciado. Y todo ese dinero que la verdad ha sido tirado a la basura, se lo hubiera puesto a convertir a Comisión Federal
en una empresa de industria de energías limpias y hubiera invertido en tecnología propia para capitalizar el litio, le habría dado a México un impulso, un crecimiento y un desarrollo sin precedentes. En lugar de eso, el señor gobierna todos los días para pelearse con Loret de Mola, para pelearse con Broso, para pelearse con Eugenio Derbez, para eso gobierna y en eso se le está yendo sí, más de la mitad. Ya vamos para 4 años con estas mañaneras que el primer año pues surtieron mucho efecto, pero el segundo ya empezó un poco el declive, el tercero ni se diga y el cuarto estamos en una situación realmente económica. Veía yo la nota de que la inflación, el costo de la canasta básica se ha disparado como no se veía hace sí, claro. 20, más de 20 sí, de años. Acuerdo. Y eso tiene que ver con, sí, dos tipos de inflaciones. Una inflación que es externa, que tiene que ver motivada un poco por el virus, que sí detonó una inflación a nivel mundial, ahora la guerra, pero también tiene que ver con una inflación interna. Claro. ¿No? Provocada por malas decisiones de gobierno. Y entonces la suma de las dos, sí, nos está generando una inflación terrible. El reporte Ángel lo vemos, los reportajes son más que elocuentes, no en cuanto a querer denostarlo. Hay un promedio de 10 vuelos por sí. día. Decía ayer un comentarista excelente, el aeropuerto que empieza a trabajar tarde y cierra temprano. Sí. Creo que en esa frase lo definió de una manera sensacional. No vemos la gente, no hay. No hay. Al mediodía es cuando son los vuelos que van a Mérida o que van a Cancún o que van a Guadalajara. No recuerdo qué otros nacionales. Vuelos extranjeros, ni llegadas ni salidas. Bueno. Porque todos están prefiriendo continuar en el viejo aeropuerto. Sí, claro. Ahora, Sobre todo de las líneas extranjeras. Acabas de narrar un escenario lamentable del nuevo aeropuerto. Bueno, pues por lo que le queda de gobierno al presidente y por lo que quedan de recursos, yo creo que el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser su mayor logro. No creo que termine ni la refinería. De ese tamaño va a ser su mayor logro. O lo van a hacer, quizás lo de la refinería, sí, porque hay muchos amparos ya en cuanto a allá, sobre todo allá en el sureste, en la zona de Quintana Roo, por los arrecifes y los humedales que hay en el subsuelo y que los van a exterminar. Pero la refinería quizás sí, pero va a ser otro aeropuerto que va a estar a medio gas funcionando. Cuando además, por ejemplo, una refinería gasolina. Casi todas las marcas de automóviles ya dieron una fecha perentoria para los motores a gasolina. Es decir, casi todas las marcas de autos ya dieron una fecha en la que dijeron... 2030, si mal no recuerdo. A partir de este año, vamos a fabricar puro auto eléctrico. Viene la conversión para los eléctricos. Puro motor eléctrico. ¿Y dónde estamos preparándonos para el litio? Y nosotros estamos trabajando una refinería a gasolina. O sea, ese es el tema. Diría el clásico... ¿A dónde vamos a parar? Sí. No solamente estamos trabajando aquí una refinería, fuimos a Texas a comprar una refinería. ¡Carajo! Que opera con normativas gringas y con petróleo holandés. O sea, yo te voy a decir cómo me imagino. Me imagino este momento de la historia donde los fabricantes de carretas dijeron, se están empezando a construir automóviles de motores. Necesitamos cambiar nuestra fábrica de carretas a la fábrica de automotores. Sale, pero ¿qué le hacemos a la fábrica de carretas? Nadie nos la va a querer comprar. Y te aparece un AMLO que te dice, yo te la compro. O sea, ese tamaño. Y hay gente que aplaudió la compra. No. Sí. Y es cosa de ver en redes ese equipo que tiene López Obrador, quien le maneja sus redes y sus cuentas. Son unos maestros, unos magos, pero para engañar a la población. Sí, claro, porque además... Porque si tú te pones a discutir con alguien de obradorista, terminas o peleando o haciendo una brutal bilis. Sí. Es que ahí pasan dos cosas. Una, la gente no se documenta. Y luego, además, en el caso de que quisiera documentarse,
¿tendría que documentarse en algo tan complejo como la reforma energética? Sí, que uno que nuestra obligación es, como un doctor general, tenemos que saber de un poco de todo, periodísticamente hablando es lo mismo. Tema económico, tema social, tema de salud, de educación, en fin, de todo un poco para poder tener un soporte y darle a nuestra audiencia la información más aterrizable, más objetiva, y con ustedes, nuestros invitados, pues no podemos quedarnos en la Babilonia. No, pero es que además, como bien decías, discutir con un radical del área de Morena... Imposible. Sí, es imposible, pero porque discutir implica dar argumentos. Claro. ¿No? Discutir implica que yo te doy mis argumentos y tú des los tuyos, ¿no? Eso es discutir, esgrimir argumentos. Sin embargo, alguien del área, de la parte, del ala radical, no te da argumentos, te da necedades. Y contra un necio no hay nada que hacer. Imposible. Imposible, no hay nada que hacer. Es más, yo diría que la inteligencia te tendría que decir, evita al necio, evita al fanático. Claro, ¿qué vislumbra? Nos quedan unos minutitos, Jorge Torres Ríos, ¿qué vislumbra de aquí a los comicios de junio que se renuevan 6 estados, donde al parecer Morena se iba a llevar los 6, después no, que iban a ser 3, hoy parece ser que se llevan 5. ¿Usted lo vislumbra así? Sí, bueno, afortunadamente ya empiezan a salir los contrapesos, ¿no? Nos tardamos más de 3 años en que apareciera el contrapeso, pero este domingo lo que vimos es el cierre de filas de los contrapesos. Y eso es a lo que se va a enfrentar a las próximas elecciones, que yo creo que la elección clave va a ser la del Estado de México. No la de junio, de que se eligen 6 estados. Esa nos dará algún parámetro, pero la clave va a ser la del Estado de México. 2023. Sí, porque el Estado de México ha estado ahí dominado por el priismo. Y el Estado de México es un bastión importantísimo para ganar la presidencia. El número uno en electores. Si Morena pierde el Estado de México, es casi seguro que no ganan la presidencia. Por eso el presidente ha decidido bajar a Delfina de la Secretaría de Educación Pública. Oficialmente todavía no. Todavía no, pero la va a mandar a la elección del Estado de México. Porque la va a tratar de llevar otra vez como operadora política. A la compra de... ¿Operadora o candidata? Y a lo mejor las dos, ¿no? A lo mejor las dos. Yo esperaría que no como candidata, porque como candidata a mí me parece que es la candidata ideal para perder el Estado de México. Como ya lo perdió. Como ya lo perdió. Con Alfredo del Mazo Maza. Como ya lo perdió. Y bueno, y además creo que cuando lo perdió con Alfredo del Mazo, no venía tan desgastada en reputación, en política, como viene ahora. Sí, sí, su paso por la historia que le sacaron de Texcoco cuando lo gobernó, luego la brutal falla como secretaria de Educación. Sí. Le están pesando. Sí, yo creo que sería una pésima decisión. Yo más bien la veo como operadora política, al movimiento de gente, a la compra de votos, al desvío de recursos, para impulsar... Es maestra, porque pide los moches. Bueno, las cuotas para que no las no nos aportaciones. Aportaciones para los siervos de la nación. Maestro Jorge Torres Ríos, es un verdadero placer estar con usted. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Vamos a nuestro primer corte, porque ya se encuentra en el estudio el politólogo también politólogo Alejandro García Limón, que hoy sí no se le fue el avión, si lo tomó a tiempo. La semana pasada... Es que venía del Felipe Ángel. Hoy vino del aeropuerto viejo de la Ciudad de México. Vamos a su primer corte, regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.